Muy buenas y bienvenidos a CPCeros, un podcast en modo cero para amante del pie y ladrillo. Soy Chema, como venía siendo yo habitual, por estos lares, como sabéis de memoria, como se me está trabando la lengua, porque estoy un poco hoy de aquella manera. Y como siempre digo que voy a cambiar esto y que lo cambio, y ya sabéis que para qué voy a decirlo, porque es que no lo voy a cambiar, ni voy a decir lo que me dé la gana. Vamos a proseguir con nuestro tradicional repaso al catálogo de la Astra CPC, como siempre la mejor compañía, la gente de CPCeros, posca, claro que sí, como estoy con la lengua, madre mía. Esta semana, antes de presentar a nuestro invitado, le queremos mandar un saludo y un gran abrazo al amigo Rafael Arocas, por esos cafelillos que ha mandado a través del enlace de Coffee, que se encuentra en la descripción de cada episodio y que nos va a ayudar a mantener el nivel alto de cafeína para seguir diciendo tonterías más lo que me venía aquí a escuchar el podcast, claro que sí, para oír lo recuerdo, para documentar con estos documentos sonoros la historia de los jugadores de la plataforma. Y sin más dilación, vamos a presentar al invitado de esta semana, porque tenemos hoy, puede que sea uno de los primeros casos de personas referidos, de que ha llegado uno y ha dicho, no, tú tienes que venir al podcast del Sema porque yo me lo paso de puta madre y tú te lo vas a pasar también bien ahí. Ahora veremos si no le hemos hecho una putada o no al pobre hombre, o si tenemos que vengarnos del amigo Xurxo. Xurxo, sabemos que está por ahí. Como salga la cosa mal, tú eres responsable. O no, ya veremos de culpa de quién es. Pero sin más dilación, porque la cosa va a salir bien, claro que sí. Tenemos primero el amigo Tete. ¡Tete, que dice el tío! Hola, Chema, buenas tardes. Muy buenas tardes a usted siempre, caballero, que te ha liado aquí el Xurxo, ¿no? Aquí en el Mamoncete. Me ha liado. Lleva ya liándome desde que nos conocemos, que son muchos años. O sea, que esto no ha sido una traición de última hora, ¿no? Esto ya es algo que te está dando la tabarra ya desde hace ya tiempo, ¿no? Sí. Vale, bueno, amigo Xurxo, un abrazo muy grande y bueno, yo sé que a ti no hay que decirte nada, tú ya mismo me estás pegando la puerta que te conozco. En fin, al amigo Tete, poco más vamos a decidir, porque es una persona de las que nos gusta venir aquí, gente jugona de la época, desde sus comienzos con un teletenis hasta descubrir la máquina en la que todo el mundo quiere estar. Y vamos a empezar a conocerle, bueno, como siempre viene siendo habitual, con una primera pregunta, al ser tu primera vez en el podcast, que básicamente sería, amigo Tete, ¿cómo entró el Astra CPC en tu vida? Pues como ya te conté, primero vino a casa un Spectrum, la máquina alucinante, aquel con pistola, el juego de los dardos y demás. Y de buena primera desapareció de casa. Y yo todo cabreado, ¿dónde está el ordenador? ¿Tés? Y creo recordar que fue por mi décimo cumpleaños, el mismo día de mi décimo cumpleaños, fue cuando apareció en casa un Astra de color blanco, un 464 Plus. Oh. Porque sí, yo soy de la gama Plus. Oh, el Astra 464 con monitor en blanco y negro o en color. No, en color. Ah, bueno, ahí con colorines, con la cosita ya va a ver bien, ¿no? Entonces, aquí la pregunta de que cuál fue el primer juego que cargaste, por cobre tuvo que ser Burning Rubber. Pues no. Oh. El primer juego cargado fue uno que me dejó el amigo con el que siempre estaba con él jugando a su Astra, vale, que fue el Correcamino. Coño, hostia, fue el Correcamino. Qué curioso. Claro, yo tenía 10 años, yo nomás que quería cargar una cinta. Yo tardé, creo que fueron 2 días en darme cuenta de que había un juego de coches en un cartucho. Hostia, claro, porque tú le metías el cartucho, le dabas al basic y ya está, ¿no? Y para adelante. Y ya está. Yo tardé un par de días en darme cuenta. Coño, qué curioso. Porque, por cierto, ese juego es el Wes Lemans, pero con más colores. Sí, sé yo. Y además hecho más o menos por la misma gente. Y de hecho, hoy posiblemente, si no es hoy, yo creo que sí. Yo creo que hoy vamos a ver algo relacionado con el Burning Rubber. De todas formas, antes de meternos en faena, vamos a proseguir conociéndote un poco, ¿no? Para hacerte aquí conocido delante de la audiencia. Con una pregunta en la que, como tú bien ya sabes, como oyente del podcast que eres, en ningún momento voy a intentar redirigir tu respuesta en un sentido o en otro. Una pregunta completamente honesta y transparente que te hago para sacarte un poco del armario. Y la pregunta, obviamente, es la de que si eres una persona de bien, honrada, de las que van por la vida como hay que ir de cuope, o si eres un peligroso perturbado mental, tu Cuba. No, yo soy de Cuba, OP. Pero yo la lucha interna no la tuve con OPQA, sino la tuve con AZKL. ¿AZKL por la tuve con AZKL, jugaba de las dos maneras, pero al final me era más cómodo Cuba OP. Vale, AZKL, que mira, precisamente, y lo enlazo, tiene que ver con el primero de los juegos que ha elegido, que se trata ni más ni menos que del North Star, un juego editado por Gremlin Graphics en 1988, distribuido en España por Erwin, y más de sino, desarrollado por John O'Brien, quien precisamente era el programador del THQ, o del Wes Lemans, o del Burning Rubber, básicamente, que el mismo juego pasaba a Blue,
con gráficos del Steve Curry, quien algunos le conocerán también por otros títulos, como el Death Wish 3 o el Thunderbirds, y con música del malogrado Ben Daglis, quien, bueno, es uno de mis músicos favoritos y que tengo marcado en mi corazoncito la musiquita del Deflector, porque es uno de mis juegos de mi vida, y esa musiquita siempre está sonando en mi cabeza. Del North Star, ¿qué vamos a decir? Básicamente, pues nada, un juego arcade, de hecho, es tira para adelante, un juego de arcade, scroll lateral, en el que básicamente tenemos que. Son 9 niveles los que hay, en el que la idea es que tenemos que liberar una estación espacial, quiero recordar, que es la última esperanza de la Tierra. La Tierra está superpoblada, no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy en día, ¿no? Decía que era el año 2499, todavía nos falta para llegar ahí, pero bueno, la Tierra está superpoblada. Se están montando bases en el espacio para buscarle la manera a la humanidad de salir del atolladero. Y en una de estas, pues se ha perdido contacto con una. Y al perderse contacto con una, nos mandan a ver qué coño ha pasado. ¿Y qué nos vamos a encontrar en qué ha pasado? Por lo que pasa siempre en estos casos: que había una invasión alienígena y que ahora nos toca a nosotros, pues, de limpiar el tema. Pero si me dejo yo de limpiar aquí, de aburrir personas, es que como me dejéis solo yo aquí, no hay quien me pare. Amigo Tete, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos este juego, ¿cómo lo conociste tú? ¿Cómo entró en tu vida? Pues este juego tiene el honor de ser el número uno, tanto en mi lista personal como que fue el primero que me compraron mis padres. Oh. Fue el primer juego original que tuve. Vale. ¿Y tuviste algo que ver en la compra? ¿Lo No, sugeriste tú o no, yo estaba en simplemente? casa, jugando a otras cosas o viendo la tele ya hace ya un montón de años. Y mis padres, pues cuando se iban fuera, tal. Como los juegos ya valían 400 pesetillas, pues siempre que salían fuera, traían algo, traían Vale. un juego. Vale, es verdad, ya, o sea, claro, si tú tuviste un Astra Plus, que eso debió ser alrededor del 90-91, ya teníamos la serie Leyenda en los kioscos, con los juegos a 395 o 595 pesetas, que mucha alegría me dio que a mí también, claro que sí, porque la verdad es que los dineros no estaban en la cosa como para ponerse a soltar. Yo siempre me acuerdo de la gente, ¿no? De la famosa, no, la bajada de precio de Herve de la 875, pues, bueno, yo es que lo que conocí era más barato aún. Y menos mal, porque si con ese dinero no me daba para pa comprar, me hubiera tenido que soltar encima 875 pelas. Ya lo te digo, 2100 como costaban algunos al principio. Pero bueno, estoy soltando mucho la chapa. Tus padres llegan a casa, ¿no? Te han traído el jueguecito, te lo dan, lo carga y ¿qué tal? ¿Cómo fue tu primer encuentro con él? Pues para mí es un juego perfecto. O sea, si te fijas, está por ahí la falsa leyenda de que el Astran, si quiere gráficos, tiene que ir lento. Pero este juego tiene gráficos, tiene scroll, tiene velocidad. O sea, no. Este juego es el ejemplo de que si se quería, se podía hacer cosas muy buenas. Efectivamente. Y entonces tú lo cargas y a ti lo que te llama la atención así de primera es el nivel técnico del juego. Te gusta cómo se mueve, te gusta cómo se ve y tal, ¿no? Sí, aparte, enseguida le pillas la mecánica de juego, tal. Lo único que tiene es que es muy difícil. Es un poco puñetero ya la gente como el amigo Jordi Alba ya se estará descojonando cuando esté viendo la partida, pues bueno, ya Y sabemos, si vas Jordi. corriendo y frenas, seguramente mueres. Y si te paras a pensar, seguramente mueres. Y si saltas más de lo que piensas, seguramente mueres. O sea que Sí, es un juego bastante difícil. es un juego un poquito puñetero, sí sé yo. Que luego llega el desgraciado de meter y se lo pasa 10 minutos. Meter, un abrazo muy grande, amigo. El tema está en que, bueno, tú el juego lo cargas, ¿no? Y cuando ya le vas dedicando horas y horas y horas, ¿cuáles son los aspectos más positivos que le veías tú a este North Star? Pues lo que te he comentado antes, tiene muy buenos gráficos, se mueve muy bien, es muy divertido, ¿vale? Y también tiene sus cosas, digamos, graciosas, ¿no? Por ejemplo, cuando mueres, te caes al agua. Estás en una base espacial Sí, y te caes al agua. eso tiene su miga, sí. Y te caes al agua. Y la tercera fase es un bosque en el espacio. Entonces, tú son cosas que cuando eres un crío, dices, pues bueno, pero ahora de mayor te pones a masterizarlo y te pones a verlo, te dices, cojones, ¿qué cojones hará agua en el espacio? Bueno, porque si no, no habría juego, es lo que hay, ¿no? Si no, no, pues no te lo podrían hacer y ya está. Y sí, había por el contrario cosillas que te dieran rabia, que te dieran coraje, que diera tu probamos en banda de mamones, ¿por qué había hecho esto así? Lo único sí que le puedo echar en cara es los frenazos que pegas. Vale. Cuando vas corriendo y frenas, luego le cuesta correr y seguramente acabe en vida muerta.
Vale, o sea que a ti lo que te daba un poco de... Me cago en la madre, qué paliza me están dando. A ti lo que te da un poco de... lo que peor le veía al tema ese, ¿no? De que le costaba arrancar después para coger velocidad, ¿no? Le costaba arrancar, pero una vez ya jugando, va perfecto. Va a una velocidad muy buena. Vale, pues me vale, claro que sí. Oye, ¿tú este te lo has llegado a pasar? Porque este es puñeterillo, No, lo máximo que yo recuerdo haber llegado ¿eh? es a la fase 5 y haber muerto nada más empezar la fase. Es un O juego sea, complicado. de esto que no te dan ni un respiro, ¿no? Te acabas de No, no, empezar no, la que va. parte. Te sale un bicho por la izquierda, un bicho por la derecha y muerto. Porque además este juego lo que tenía, si no me falla la cabeza, es que cuando tú te acercabas al final de fase, se movía solo ya, ¿no? Al final, Sí, se cuando movía iba al... solo. Entraba en una zona de bloque amarillo, eso era la zona segura. Ahí ya, si había enemigos, explotaban solos. Y ya entraba en el ascensor para ir hacia la siguiente zona. Vale, o sea que es que de verdad, cuando tú dices que era nada más empezar la fase, es que nada más soltarte el control, ¿no? Cuando tú todavía. Correcto. Es soltarte el piloto automático y hacerte, toma, toma por culo. Correcto. Vale, qué putada. Oye, ¿te lo tienes marcado como reto personal algún día de esto de decir, no, yo esto me lo tengo que pasar? Sí, pero qué va. Como mucho he conseguido llegar a la fase 5. Vale, Como pues. mucho. Habrá que seguir practicando el Habrá que tema seguir este. practicando. Claro que sí. Oye, ¿cuánto tiempo hace que no juegas tú aquí al North Star? Antes de ayer. Vale, o sea que te lo has preparado para aquí, para grabar, ¿no? Me he preparado. Aparte, yo siempre he sido muy de retro, no, no solamente en Astra. A mí me gustan mucho más los juegos de antes que los de ahora. De todas maneras, en mi portátil, desde el cual estamos hablando, tengo una pegatina que pone: mi otro ordenador es un Astra. Oh. Claro que sí, señor. La máquina a la que todo el mundo quiere estar, como diría el amigo Pedro Aznar. El tema está en que, bueno, como te pilla el juego fresquito, cuando tú vuelves a jugar en tiempos más recientes a este North Star, ¿era como tú lo recordabas tal de la época? ¿O te has llevado alguna sorpresilla de este tío? Hostia, yo esto no lo. Así no lo recordaba. No, no, este juego es justamente tal y como lo recuerdas. Y si vuelvo a jugar dentro de un año, tienes las mismas sensaciones. ¿Por qué? Porque la primera fase sí es fácil. Entonces, te envalentonas, vas corriendo, vas cogiendo armas, el brazo para arriba, la bomba, vas cogiendo armas y vas avanzando. Pero ya cuando a partir del final de la 2 empiezas a morir, dices tú, es tal y como lo recordaba. Es muy difícil. Vale, entonces esto que muchas veces dice la gente, no es que los juegos envejecen mal, lo que envejecemos mal somos nosotros, ¿no? Correcto. Vale, pues me parece, claro que sí. Oye, ¿has visto alguna otra versión de este North Star? Sí, he visto todas las que creo que hay. He visto Vale. la de Spectrum, donde está muy bien conseguido también todo el tema de los gráficos, tal. Es un color clash, pero no se confunden las cosas como en otros juegos. Y Vale. el salto en Spectrum es más alto. Es como si hubiera gravedad. O sea, el muñeco salta un montón. Es la única diferencia que hay con la de Vale. Astran. La de C64, la de Commodore, tiene unos gráficos más apagados, más pobres, pero es muy buena versión. Y lo que yo he visto, que lo vi antes de ayer, que me quedé loco, fue la versión de Atari ST. Tú pones la de Astran y la de Atari ST y la única diferencia es que la de Atari tiene música in-game. Vale. Por lo demás son iguales, en gráficos y todo. Coño, qué curioso, porque este, a ver, en Astra está en modo cero, está así colorito, pisa el ladrillo y tal. En el fondo, un Atari ST, el modo gráfico, que me corrija Mauro y logre pues porque si estoy metiendo la pata, pero por lo que yo tengo entendido, el modo gráfico del Atari ST es prácticamente un modo 1, pero a 16 colores. O sea, como si tú cogieras los colores del Astra y los pusieras en el píxel cuadradito del modo 1, en el píxel Sí, definido. Claro, compararlo si yo me con. quedé, si yo me quedé, di, si yo me quedé diciendo, ¿he puesto el de Atari o he puesto el de Astran? No, no, he puesto el de Atari. Tú los pones en dos ventanas, uno al lado del otro, y no sabes cuál es cuál. Coño, qué curioso. Por Bueno, eso digo que si se quería, se podían hacer cosas muy buenas con el Astran. eso está claro, claro que sí. Oye, de pues nada, de las versiones que has visto, si te tuvieras que quedar con una, ¿con cuál te quedaría? Con la mía, con la de Astran.
Vale, ¿para qué nos vamos a mandar con pamplinas si tenemos la maquinada que todo el mundo quiere estar, ¿no? Correcto. Vale, me parece muy bien. Pues nada, vamos a darle finiquito a este North Star que me está. Qué malo soy, macho, jugando. Vamos a darle finiquito con la preguntita de Marra, que sería básicamente: si tú se lo tuvieras que recomendar a alguien que no lo ha jugado nunca para que lo juegue por primera vez, y se lo tuvieras que recomendar en una sola frase, ¿qué frase emplearía? Pues yo diría que es una aventura intergaláctica. Una aventura intergaláctica, coño, me mola, sí señor, me mola, mira. Te la has preparado, venga, Sean. Tengo mis notas. Vale, me vale, claro que sí, ¿por qué no? Pues me ha molado, sí señor, una aventura intergaláctica. Vámonos con el segundo de los juegos que elegí yo, mira, otra curiosidad. El Thingy and the Dutash, o Dash, o como coño se diga. Un juego editado por Silver Bird en 1987, distribuido en España por MCM, desarrollado por Michael Smith, que por ese nombre me sale poca cosa en CPC, posiblemente en Spectrum tenga unas pocas más de cosas. Y que la historia es de estas, son de estas historias rocambolescas. Estas cosas que yo creo que primero se inventaban el juego y luego decían, bueno, ya ahora hay que inventarse una historia pa ver qué hacemos. Has roto lastra, ¿vale? Has roto lastra y tú, como no quieres que tus padres te castiguen porque has roto lastra, tienes que conseguir 60 libras. E irte a la tienda de segunda mano y comprarte otro. Mira, si a mí me decís dónde se consigue un Astra por 60 libras en este año, pues mira, me hubiera hecho un rey, porque 60 libras al cambio, o sea, en peseta hubieran sido 600, 60, 600, 6.000, 12.000 pelas, un CPC por 12.000 pelas, ya me dirás tú dónde lo hubiera conseguido, pues este, de esta época costaba un dinerito un poquito más curioso. Pero bueno, que el juego, típico juego de laberinto, pantalla a pantalla, en el que básicamente, pues eso, a recoger dinerito y a buscar a dónde se compra el de esto. Las instrucciones dicen claramente que los controles son QAP, por lo tanto, un juego para personas de bien, y si dejo de dar la chapa de aburrir personas, y pasamos ya contigo, que es la persona que todo el mundo ha venido aquí para escuchar, cuéntame, amigo Tete, este juego entiendo que también fue el regalito de tus padres. Sí, señor, también. Aunque este no fue porque sí. Este, yo creo recordar de que mi padre me dijo que si conseguía sacar más de un 5 en matemáticas, me compraría un juego. Y lo saqué. O sea, yo no sabía qué juego iba a ser. Simplemente estudié y saqué más de un 5. Tú hiciste el trato y tu padre cumplió, ¿no? Cumplió. Y de hecho, este juego ocupa mi número 2 en mi top 10. El anterior es el North Star. Y este es el número 2. Vale, qué curioso. Oye, cuando tu padre ve que tú has cumplido con tu parte del trato y él cumplió la suya y llega a casa con el juego, cuando tú lo cargas en el ordenador y lo ves, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones con este? Hombre, yo creo que este juego está basado en hechos reales, entre comillas. Porque seguramente Disney se cabrearía porque lo matarían, le daría un zamarrazo al ordenador y lo partiría. Pues Igual que hemos posiblemente. hecho mucho cuando salía Read Error B o Syntax Error. Nos cabreamos y le damos un manotazo al ordenador. Por eso digo que está basado en hechos reales. En hechos reales, claro que sí. El tema está que, bueno, así a nivel de juego, cuando tú lo cargas por primera vez, ¿cómo se te cae el cuerpo cuando lo ves? Pues un juego que enseguida me entró por el ojo, ya que la versión de Astran tiene música, aunque al cabo de los 10 minutos le quitas el volumen porque estás ya de la música hasta las narices. Hostia, sí, este es pesadito, Pero ¿eh? empiezas a jugar, empiezas a jugar, empiezas a ver que son pantallas con laberintos, con pruebas, con a ver esto hay que pasar por aquí, esto así, esto asado, ¿vale? Pero luego te vas dando cuenta de que el juego tiene otras pantallas, tiene otras pantallas, tiene una pantalla de Dino a las drogas, otra pantalla que igual que las drogas, pero es Dino al aborto. En el banco te dice el símbolo del dólar por todos lados, o sea, tiene cositas que te hacen querer jugar más y querer llegar más lejos y conseguir esas 60 libras. Por ejemplo, está también la pantalla de el cerebro de Clive y está vacía. No hay nada, no hay enemigos, no hay nada. Es una pantalla en negro, no hay nada. Entra y sale. O sea, le metieron esas coñas. Esa Está la coña, ¿no? escuela, la tienda de música, el cementerio, la luna, un laberinto, un castillo, una pirámide, una pantalla que se llama La Venganza de Pac-Man, que te persigue Pac-Man y los fantasmas. O sea, es un juego. Y también es un juego muy difícil.
Dura lo que yo ya he visto en un vídeo en YouTube, dura 1 hora y 30 minutos. Coño, pues ya es un. Ya es un. Ya haces un long play, una cosita un poquito larga, pero bueno, me has contado un poco cómo fueron tus primeras impresiones. Si te tuviera que quedar con los aspectos más positivos de este juego, ¿cuáles crees tú que serían? La exploración, porque tienen varios caminos, o sea, haces una partida y vas, yo qué sé, hacia abajo, a la izquierda y arriba. Mueres. Venga, pues ahora, hacia abajo, a la derecha y arriba. Y vas descubriendo pantallas nuevas y cada vez coges más cuartos y cada vez te enganchas más. Vale, había por el contrario cosillas que te dieran rabia, que te dieran coraje, que dijera tú, vamos a ver, señor Smith, me cago en todo lo que se venía. Sí, los enemigos que te perseguían, Eso dan ¿vale? por culo, sí, señor. Los enemigos que te perseguían todo el rato y que en Astran se ve, al ser un port de Spectrum, porque la versión de Spectrum es del 86 y la de Astran es del 87, al hacer el port, se ve que salieron unos picos en las pantallas, por donde vas andando, salieron unos piquitos y Tiny se queda atrapado en esos picos, y entonces, pues lo más normal es que te maten una vida. Sí que da un poco por saco esto que va andando y de repente se queda parado, ¿eh? Que ya de hecho estoy en una parte y ahí liado que el puñetero gusano siempre me coge. Estás en el jardín. Estoy en el jardín aquí intentando darle para arriba y siempre me acaba pillando la esquina cuando le vaya a la de esto. Que para que lo tiene que hacer milimétricamente, tío. No me jodas, otra vez, me cago en todo. Son el juego que yo haya contado, son más de 150 pantallas. Coño, pues ya son pantallas. Pues aquí vamos a mover 4 o 5, ¿no? Sí, no. Ya te digo yo. En fin, me has contado las cositas que te molaban, las cositas que te daban rabia. ¿Tú has llegado a reunir las ansiadas 60 libras y librarte de la bronca? No, he llegado a reunir 20 y siempre llegaba a una pantalla que se llama Pinchos y, por supuesto, en cuanto te acercas a cualquier cosa de la pantalla, mueres. Es un pincho y mueres. Vale, o sea que tu récord en esto más o menos, entonces hemos quedado unas 20 libras. Las 20 libras que habrán sido unas 35 pantallas, o sea, ni un 10% del juego. Coño, bueno, pero tampoco está tan mal, ¿eh? Porque como es así puñeterillo, pues cada avance es un pequeño logro, claro que sí. En fin, entiendo yo que a lo mejor también como reto personal para el día de mañana, pues puede ser curiosete, ¿no? El decir, pues venga, pero voy a intentar pasar. Sí, pues siempre hay juegos de Astron a los que me gusta jugar. A este, al Northstar, al Capitán Trueno, porque son esos juegos que te marcaron. Son esos juegos que te marcaron. Siempre intento volver a jugar al Don Quijote para no morirme de hambre y siempre me acabo muriendo de hambre. Bueno, el Don Quijote, la primera parte con práctica se puede hacer. El coñazo del Don Quijote en la segunda, cuando además de hambre tiene que echarte a dormir porque te ha hecho daño en la pierna. Que vaya, eres un pedazo de hidalgo español y te da un porracito de nada y tiene que echarte a dormir porque la pierna y la pierna. Me duele la pierna, la pierna y la pierna, coño, la pierna y la pierna. Cago en la más. En fin, el tema está en que este juego lo tienes también más o menos fresco en memoria. Sí, también. También estuve jugando. Vale, y cuando tú te reencuentras con él en tiempo más reciente, ¿era también como lo recordabas o te has llevado también alguna sorpresilla de, hostia, yo esto así no lo veía? No, al igual que el anterior, sí, era tal y como recordaba, porque como son juegos a los que siempre estoy jugando, o sea, nunca dejo de jugar, aunque esté a lo mejor 3 meses, 6 meses, cuando una tarde digo, voy a jugar a las tres, lo vuelvo a jugar. Es que son los juegos a los que siempre juego. Lo vuelvo a jugar otra vez. Digo, a ver si me consigo pasar la pantalla de los pinchos. Pues no puedo. Vale, o sea que este también igual que el otro es como tú lo recordabas, ¿no? No te ha llevado ninguna sorpresilla así en plan No, de. no. Vale, pues me vale también, claro que sí. ¿Este lo has visto también en alguna de las otras versiones? Lo he visto en Spectrum. Las diferencias con Astran son a la derecha, como verás, tienes un marcador con las vidas, las monedas ¿El que te sale el y ordenador? el ordenador y una cosa que te pondrá Guz o Average o no, que es que tienes que ir consiguiendo el número X de monedas para que vaya cambiando. ¿Vale? Entonces, cuando consigues las 60 libras, te pone Supreme. Ahí es cuando tienes que ir a la tienda de ordenadores, ¿vale? O sea, estés en donde estés, tienes que ir a la tienda de ordenadores
comprar el ordenador y entonces tienes que volver hasta casa, hasta el principio del juego. Por eso te digo que he tenido dos juegos un poco difíciles al canal. Ya te veo, ya te veo. En fin, ¿y de las versiones que has visto de este juego, con cuál te quedaría? Pues por nostalgia con esta. Aunque la de Spectrum se mueve un poquito más rápido y el muñeco, como te he dicho, no se queda atrapado en esos bordes. Pero por Vale. nostalgia con la de Astra. Vale, ¿para qué nos vamos a mandar con otras máquinas ni estas todas? Si tenemos ya la máquina en la que todo el mundo cree, está claro que sí. Pues nada, de las cosas que me ha ido contando, creo que nos ha quedado todo más o menos claro. Así que nada, vamos a despedirnos también de este Thingy con la preguntita de Marra. Si tú tuvieras que recomendarle este juego a alguien que no lo ha jugado nunca, para que lo juegue por primera vez y no tuvieras que recomendar una sola frase, ¿qué frase emplearía? Esto es un Resident Evil de Astra. Piénsalo. O sea, hay gusanos gigantes, hay monstruos, te persiguen para matarte. O sea, esto es un Resident Evil. Es un survival horror. Un Resident Evil Es de un survival Astra. horror en Astra. Hostia, me has dejado todo loco, porque de Survival Horror de Astra, yo, hombre, me podría pensar en el Alien, por ejemplo, ¿no? Pero en el este, pues ahora que lo mencionas, sí, con los gusanitos, con la historia, bueno, sí. Pues, y además, que si no consigues la pasta, tus padres te van a canear, que has roto el ordenador, Correcto, que has roto el ordenador. O sea, tienes una misión correcto. con el mayor incentivo que te puedas encontrar en la historia de la humanidad, que es que tus padres te van a canear, como no la cumplas. Claro, tú piénsalo, dice, acaba de romper el ordenador, fuera está lleno de monstruos, como vengan mis padres, cobro, digo, afuera. No, está claro, vamos, con lo que le costaba al pobre descanso de mi padre de ganar dinero, pues me lo lleva a cargar nada más de eso, vamos, no hubiera tenido lo mismo que tú, vamos, que hay que cruzar a nado el estrecho de Gibraltar para ir para el otro lado para buscar dinero, se hace lo que me falta, en fin. En fin, amigo Tete, muchísimas gracias por haberte pasado por este episodio. Lo que a partir de ahora es tu casa, sobre todo si paga el alquiler, siempre digo lo mismo, nadie se ofrece, algún día colará. Antes de despedirlo, cuéntanos en qué follón andas metido, qué venés en la lente de antemano, qué planes malvados estás tramando en la cueva para dominar el mundo mundial. Pues mi intención a largo plazo es crear un canal retro, ¿vale? Vale. Quiero crear un canal retro. No sé si tú recordarás una revista de videojuegos que se vendía, que traía un vídeo, que se llamaba Video and Games. Hostia, pues no la Y recuerdo, tío. entonces esos vídeos llevaban un orden. Ponía sumario, novedades, no sé qué, entrevistas, tal. Entonces mi intención es hacer un canal en esa temática, pero siempre enfocado al retro. O sea, no voy a meter ni la Switch, ni la Serie X, no, no. Esto va a ir del Atari hasta la Super Nintendo TurboGrafx. A lo mejor las de la PlayStation y la Saturn, pero poco más. O sea, Vale. porque me quiero centrar en que sea retro de verdad. Entonces tu idea sería hacer como una especie de video revista, ¿no? En la que tú vas con las diferentes secciones, etcétera, etcétera. Sí, por eso, y no sé si podría hacer un vídeo a la semana, un vídeo al mes, pero ir trayendo un juego de cada plataforma, tal, comentarlo, jugarlo, intentar pasármelo, que va a ser que no, pero. Bueno, en eso te acompaño en los sentimientos y en estas cosas también. Oye, pues suena muy interesante, pues si te pones mano a la obra, nos manda un mensajito o lo que sea y te hacemos obviamente la difusión del canal para que la gente lo pueda ver, claro que sí. Muchas gracias. Desde aquí ya, pues como además esto va a tardar un poquito en ser publicado, vosotros oyentes lo estáis oyendo en el futuro, nosotros que estamos grabando en el pasado, pues si por casualidad ya estuviera, que no lo sabemos cuando salga esto, si estuviera y están los enlaces, ya sabéis, like y subscribe, ¿eh? Vamos a hacer la de esto. En fin, pues nada, lo dicho, amigo Tete, que ha sido un placer que hayas pasado por aquí. Bueno, igual que Surcio, que es el que te ha liado, que está todo el día aquí metido cada dos por tres, pues si a ti te parece, cuando haya pasado una temporadita larga para que no se haga muy pesado el tema, pues te vuelvo a pasar por aquí. Me gustaría porque tengo varios juegos de los que me gustaría hablar, o sea, juegos de mi top 10, que son los que lo que no quiero es llevarte juegos que ya han salido. Quiero aportar juegos que no hayan salido. Y hoy lo he hecho además bastante bien, porque además yo creo que sobre todo el segundo, si no lo traes tú, no lo iba a traer nadie. Así que nada, pues lo dicho, amigo Tete, un abrazo muy grande y seguimos en contacto.
Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes siempre, caballero. Y vosotros, oyentes que estáis al otro lado del YouTube, del Evo, del Apple Podcast, el Spotify, la tostadora, vuestro abuelo, donde quiera que estéis escuchando esto, nuevamente, muchísimas gracias por seguir una semana más con nosotros, claro que sí. Si queréis hacer como la picotete y os queréis dejar liar por el mamón de Surcio y decir, hostia, pues yo también soy amigo de Surcio y también tengo que ir al podcast porque Surcio me está presionando, pues entra a vuestra casa. O no, no cae ahora mismo quién es Surcio y no tiene ni puta idea, Mr. X, el amigo Mr. X. No era amigo suyo, da igual, si quiere venir también puede venir. Aquí en la puerta de todo el mundo, que venga y me cuente tu historia, que es lo que me interesa. Para lo que queráis, como siempre, CPCero en vuestra casa. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.